Gracias, Cecia. Bueno, la verdad es que, como les decía en el inicio de lo que fue esta transmisión, él, bueno, están en un estira y encoge con la policía. O sea, está llegando a un acuerdo de llegar a dejar paso por una vía, nada más, por un carril. Sin embargo, ahora se han vuelto a colocar y dicen que primero, para dar esta opción, van a ir a la municipalidad y a la Cámara de Comercio para ver qué, qué beneficio les van a dar a ellos. Entonces, están en esta situación en este momento. Ya han logrado pasar algunos vehículos, pero de nuevo, pues han puesto también ellos barreras, los taxistas, y también ya están iniciando a quemar más llantas, donde habían prometido que no lo iban a hacer por el medio ambiente, pero en este momento han vuelto a estar tener la intención de quemar llantas. Estamos aquí pendientes a ver qué se genera, y este tira y encoge de la policía con los taxistas, a ver en qué termina. Sin embargo, en este momento, la gente que puede pasar con sus motocicletas y bicicletas lo está haciendo. Hay mucho personal que iba a trabajar hacia San Pedro Sula o venía de San Pedro para acá y no puede circular, no puede pasar, y están desesperados por el tiempo que tienen de estar aquí parados en esta fila. Esto es lo que tenemos. Vamos a estar pendientes a qué se llega con este tránsito aquí en el puente de la Democracia del Progreso y Oro. Compañeros, con ustedes.